team. Bilbao team is really very strong team, and it was good coach, experienced coach. Bilbao is Spanish league top team, and we lost a game against very very strong rival. En primer lugar, felicidades al ganador. Un equipo muy muy fuerte, un entrenador con mucha experiencia, un equipo con mucha experiencia y un equipo de los más fuertes de la Liga Española. We played a long time on tie, but Bilbao was better in the finish of the game, and it showed level, high level of this team. Hemos jugado muy fuerte, hemos estado durante todo el partido muy justos, pero en la última parte del equipo, el equipo local ha jugado mejor y ha mostrado un nivel superior al nuestro. I want to say sorry to fans. I mean about behaviors of my player. It's not professional. It's shame to him, and I say sorry. I'm sorry. Quiero disculparme por el mal comportamiento de algunos de mis jugadores. Realmente esa no es la forma de comportarse. Lo siento realmente. I would like to wish all the best to Bilbao to win a cup and great game to in the Spanish league. Deseo lo mejor para el equipo durante el resto de competición en local y que también gane la Liga Española. ¿Alguna pregunta? Ha sido muy, muy decepcionante para su equipo quedarse fuera en el último partido contra dos equipos de ACB, que al final se han cumplido un poco los pronósticos, ¿no? Has been really difficult to accept that to lose just in the last game against another Spanish team. Of course, we had chance before this game to be in top 8. Yeah, we lost the game against Valencia as well, very strong team, and we lost it in overtime. So we lost two games. We lost two very strong games in a row, and of course, I'm so sorry for my players, for our fans, and for me also. But it's our life. It's basketball, and somebody must lose. So in this case, in this example, Bilbao was strong. Sí, hemos tenido posibilidades de estar entre los ocho primeros. La verdad es que el partido anterior contra el Valencia se perdió. Hemos vuelto a perder ahora contra otro equipo muy muy fuerte. Lo siento por mis jugadores, pero esto es básquet y la verdad es que pues, alguno de los equipos tenía que perder. ¿Alguna cosa más?